是他们的，也是他们的民族日。这里呢，今天聚集了非常多的人。加泰罗尼亚是西班牙的一个比较富裕的地区，然后他们有他们自己独特的语言和文化，所以很多加泰罗尼亚人想独立，自己成为另一个国家。因此呢，我们也采访了许多加泰罗尼亚人对他们国家未来的看法，以及加泰罗尼亚如果成为一个独立国家后会变得怎么样。¿Qué piensas si Cataluña fuera un país independiente?Bueno, por lo menos la ganancia de aquí se quedaría aquí. Entonces, los problemas de aquí se solucionarían con dinero de aquí, ¿no? Y si sobra ese dinero de aquí, se podría invertir en proyectos de aquí, ¿no? Todo estaría repercutido en nosotros mismos. Entonces, ¿quiere decir que el dinero que ganan los catalanes se van a otra parte de España? Una parte, sí. Y si fuera un país independiente, dinero todo que ganáis vosotros pueden ser invertirse aquí. Sí. Vale. Y...Y sobre el tema de fútbol, ¿y qué pasaría si fuera un pa? ¿Qué pasaría a Barça? Bueno, en ¿No el Barça tenemos nada? Jugadores catalanes muy, muy buenos. Por sí. tanto, no habría ningún problema para eso. La selección no catalana hay, es muy potente. No también. Hay diferencia si fuera un país independiente o dependiente de España, ¿no? No, yo creo que no tendría ningún problema. Vale. And what does independent means for you? What does independence mean for me? Freedom. Freedom, why freedom. You say that? Why? Because there's no match with the Spanish state. So there's no match at all. During 30 years, we've been trying to get some match with the state. And it has proved to be impossible. That's why we are here. The majority of these people were not independentist a few years ago. And now the majority of them, they turn up independentist, okay? Because they realize that there's no solution. So because of this reason, democratically, peaceful, we would like to get independence. And, we would like to get to manage the country ourselves.因为巴塞罗那是西班牙的一个经济重头，所以每年他们会给他那西班牙政府嘛，得交很多税，然后税又分不到其他巴塞罗其他西班牙地区，所以他们对于这点很不爽，就自己赚的钱就是给别人了。这一点就跟欧盟一样嘛。现在你看，如果以欧盟国家来讲，德国也是缴双倍的税给我们西班牙，所以德国人看西班牙人跟看非洲人是一样的，所以对他们来讲。像现在加泰罗尼亚也是这样，他们也缴比较重的税给其他边乡，但是这样也就是为了成立对欧盟的原因，或者是整个国家的原因，不可能说就不要那么国家大家都富一点，不要没有啦，因为我们是外来，所以也没有就发表你的看点嘛，对对对对，我的看点是说对有独立没独立，如果以商人来讲。独立后，他们因为以市政府来讲，应该会降低他们的税收，所以我觉得如果以商业考量来讲，应该是独立会比较好。但是呢，以整体国家呢，应该是要大家资源共享这样子。所以我个人觉得，好，如果我在读书的话，或者是说以正常，就是工作的话，那应该是也不需要想那么多，或是去想独立这议题。但如果我是商人、经商啊什么的，应该会想。想要独立这样子。好。对的，对的，对的。好，谢谢。没问题，没问题。¿Qué significa el Día de Cataluña? Pues para usted, pues una, para mí, una cosa muy grande. ¿Cómo que es una cosa muy grande? Sí, una cosa muy grande que la siento dentro de mí, que es bueno, en positivo, en positivo. Vale.Cataluña son la gente catalanes. Es que se siente catalana. O sea, yo soy de Castilla, pero me siento como si fuera catalana. Estoy casada aquí, tengo hijos aquí y nietos aquí. Que son catalanes. Que son catalanes. Son aquí. Y él es nacido en Cataluña. Vale, él es catalán. Muy bien. Porque yo me parece que el resto de España no quieren que Cataluña sea independiente. No, ¿no? Porque algunos no quieren.Que me parece muy mal, porque Cataluña es independiente. Entonces Cataluña tiene derecho a tener lo que la gente pida, no lo que quieran los de España, digamos. Los catalanes piden la independencia de Cataluña, pues a mí me parece muy bien que la tengan. Porque ellos son de aquí, nacidos de aquí. Yo no soy nacido de aquí, pero me siento como aquí. ¿Y será mejor si Cataluña fuera un país independiente?
Pues no lo sé, yo supongo que posible, sí. Porque... Posiblemente, seguro. ¿Será el país más rico de Europa? No, eso no lo digo. No, ni mucho menos. Pero que sí, estaríamos mejor que con el resto de España, seguro. ¿Y cómo te llamas? Elena. ¿Y cuántos años tienes? 12. ¿Y tú? Berta. ¿Sí? Yo. Uno, ¿no? 8. Y sois catalanas, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué es Diada de Cataluña? Bueno, Para celebrar la independencia, no sé. ¿Y sabes qué significa independentismo? Sí, que Cataluña no forme parte de España. ¿Y estás de acuerdo? A mí me da igual. ¿A ti te da igual y tú? Sí. ¿Sí? ¿Y sabes qué significa esto? No. No, porque vas con tus padres, ¿no? Y sí. Ellos sí están de acuerdo y vosotros también, ¿no? Sí.